que cuál es el secreto del Mango Drops. Os lo voy a contar. Escuchar la naturaleza, atenderla con mimo y aprender de ella. Para entender bien cuando nos dice... Pues yo ya estaría. Y así disfrutar la sensación única de el mango más mango. ¡Wow! Drops es mucha fruta. Hay lugares donde todo... Málaga, un lugar perfecto. Llevamos más de 20 años en el sector de la rehabilitación y restauración de fachadas e impermeabilizaciones de edificios. Somos especialistas en comunidades de propietarios. Somos empresa homologada por el Ayuntamiento de Málaga. Financiamos su obra. Si piensa en rehabilitar su edificio, Pintura Sixto.
favor, aguacatito, no me salgas pocho. Tranquila, tranquila, porque soy la fiesta de tu mesa, que lo sepa todo el mundo. Estoy siempre en mi punto, ni pochito ni durito, porque mira mi color, mira mi sabor, mira mi etiqueta y pruébame mil recetas, porque soy un aguacate. ¡Drops! Sí, es drops, es mucha fruta. Baloncesto, fútbol sala, fútbol 11. Todo el deporte base malagueño, tanto femenino como masculino, te espera aquí, en Moraga Stream. Vive todos los partidos y competiciones de nuestra mano, te lo llevamos a casa. ¿Te la has perdido? Es tan simple como darle al play y revivirlo. Disfruta de contenido profesional centrado en el deporte base. Zona mixta, goles, triples, cañitos, repeticiones, resúmenes postpartido y comentaristas. Todo eso y mucho más en Moraga Stream. ¿No te has enterado? Moraga Stream. Crece con nosotros. Muy buenas a todos, bienvenidos a la fiesta del balonmano malagueño. Aquí en el pabellón del Colegio Los Olivos tenemos el duelo de esta jornada 5 de la fase de ascenso a Sobal. Este duelo que medirá al Valerox Novas frente al Trops Málaga, el conjunto de la capital malagueña que hoy se juega en seguir en esos puestos de... que de lucha por ascenso en Sobal, ese puesto de playoff. Tenemos aquí en el día de hoy a Antonio Martínez, jugador de Balonmano Maravillas, además de entrenador de Balonmano Puerto Sol. Muy buenas, Antonio. Muy buenas, Alberto. ¿Qué es lo que esperas del partido de hoy? Pues espero que sea un partido muy, muy igualado. Ambos equipos se juegan mucho en esta jornada. Y sobre todo espero que el conjunto local, que Trops Málaga, dé un paso adelante y esté luchando por ese partido que parte como favorito por ser locales y que seguramente lo sea así, ¿no? Y ahora la parte que yo llamo salseante un poco de la previa. ¿Un pronóstico del día de hoy? Pues en mi opinión, a priori, el conjunto malagueño tiene que estar por delante, aunque obviamente en un partido balonmano puede pasar de todo, pero confío en que sea capaz de sacar este partido. Yo hago mi apuesta personal, yo creo que gana Málaga, pero de 4. Yo pongo ahí el resultado exacto. Y ahora, Antonio, ¿sabemos quiénes son los colegiados del día de hoy? Pues sí, en esta ocasión los árbitros serán Pedro Cubas y Gabriel López.
ya teniéndolo todo en cuenta, vamos a ver ya en las pantallas la presentación de ambos conjuntos y vamos a ver qué equipos sacan ambos entrenadores. Por parte del Balinox Novas, están en convocatoria con el 1, Jorge García, Alex Dorado con el 4, Yago Santomé con el 5, Iago Flores con el 6, Pedro Iglesias con el 7, con el 9, Paulo da Costa, el 10 para Germán Hermida, 14 para José Leiras, 18 Nathan Moreno, 19 Andrés Sánchez, 24 Manu Martínez, 25 Héctor Gil, 26 Dusan Trifkovic, 30 Pablo Castro y 77 Uriol Teixedor. Por parte del Trox Málaga tenemos a Pedro Blanco, Roberto Muñoz, Guillermo Leonel, Pablo Fernández, Henry Carr, Juanma Cabrera, José Antonio Consuegra, Sean Corning, Jesús Melgar, Pablo Soler, Luis Castro, Dani Palomeque, Pedro Martins, Diego Pérez y por último, pero no menos importante, Alberto Castro. Ya han sido presentados todos los jugadores. Ahora, Antonio, ¿qué tipo de partido espera? ¿Un partido más defensivo, defensas más rocosas? ¿Uno en lo que los protagonistas son los atacantes? ¿Cómo lo ves? Pues por parte del conjunto local, como nos tiene acostumbrado, siempre defensa dura y no se piensa de correr. Y bueno, visto cómo fue el partido de ida, seguro que Novas también va a aumentar su intensidad defensiva. Y sobre todo en la zona centro, ¿no? Yo creo que va a intentar tapar lo máximo posible a Guillerme, que sabemos que es un jugador con muchísimo poder de lanzamiento, y seguro que va a intentar frenar eso. Ya están recibiendo las últimas indicaciones, las novedades en la convocatoria por parte del conjunto malagueño. Podrían ser Henry Carr, que Roberto Muñoz y Diego Pérez, que se están asentando en el primer equipo cada vez más, ¿no, Antonio? Sí, a principio de temporada es cierto que no contaban con muchos minutos, pero bueno, según ha ido avanzando en la temporada, como ya hemos dicho, están entrando más en dinámica de grupo y bueno, en un partido de estas dimensiones ya entran en convocatoria. Veremos a ver ahora qué jugadores son los que salen de inicio. Partamos conjuntos. Por parte del conjunto malagueño, Alberto Castro, vemos que preparado ya con bastante antelación de allí en el 2, así que supongamos que va a ser uno de los que entrar, igual que Uriol Teixedor, que estaba ahí acomodándose la pega. Y vale, por parte del conjunto malagueño, tenemos en pista ya Alberto Castro, Pablo Fernández, Henry Carr, Jesús Melgar, Sean Corning y Guillermo Leonel. Y en portería parece ser que saldrá Villamarín, dado que Pedro Blanco está sentado acomodado. Y ahora, por parte del Balinox Novas, tenemos a Jorge García, a Alex Dorado, a Santomé, a Germán Hermida, Iago Flores, Pereiro y Pedro Iglesias. Y Alex Dorado. Entonces va dejando al extremo fuera del 7 inicial. Pedro Iglesias, que es el máximo goleador del equipo visitante. Entonces habrá que echarle un ojo porque seguro que va a haber de qué hablar en el partido de hoy. Y ya rueda la bola aquí en el pabellón del Colegio Los Olivos. Ya se acomodan todos los jugadores mientras se dan. Y mueve la bola ya a la primera línea del conjunto visitante. Pereiro, que trata de atacar sobre Guillermo Leonel. Trata de jugar con pivote, pérdida de balón, posee de contraataque. Jesús Melgar, 1, 2, 3, y anota. Abre la lata pronto el Trox Málaga. Antonio, parece que es un equipo que quiere correr en el día de hoy. Sí, a eso no tiene acostumbrado el conjunto malagueño, a defender fuerte y sobre todo salir rápido al contraataque, y no nos vamos a cansar de ver esto. No. Y turno de réplica ahora para el conjunto visitante, que ya por debajo del luminoso Pereiro, que bota, trata de entrar Henry Carr, muy consistente en defensa, golpe. Pablo Fernández, que se ha sentado en el centro de la defensa de una manera espectacular tras la lesión de Portela. Y bueno, nos tiene acostumbrado ya semana tras semana a ser un muro. Sí, al final siempre ha tenido un peso importante en el equipo, pero es verdad que a raíz de esa lesión de Portela, que ya no regresará hasta la próxima campaña, ha tenido ya un peso aún más relevante para el equipo y con su edad.
es algo bastante halagüeño de cara a su futuro. Ojo porque ha dicho de pasivo. Mueve la bola. Ojo, lanzamiento. Erraron. Villamarín. Villamarín. Villamarín a media altura. Dijo, aquí estoy yo. Y cuando parecía que Alex Dorado lo tenía todo de cara, salvó la bola de gol. Se mantiene el 1-0 en el Luminoso. Ojo, porque como Villamarín se entone, va a ser muy difícil que pueda meter gol el equipo visitante. Sí, sí, Villamarín, en el momento que para dos balones seguidos, es un portero a tener muy en cuenta, porque entra en un modo ultra instinto o algo parecido, porque vaya, las para todas. Sean Corny en cruz de Braguilerme y anota 2-0. Ojo, porque el Trops Málaga va a por todas. Sí, sí, lo tiene claro, quiere asentarse en esa tercera plaza y va a lucharlo en el partido de hoy hasta el final. Saben que al final su máximo rival es el Novas por esa tercera plaza. Sí, ahora mismo están empatados a punto, así que depende de cómo termine este partido, determinará quién va por delante y quién va por detrás. Por eso, y al final esa tercera plaza puede darte acceso o no a Sobal, pero bueno, depende, mínimo hay que estar ahí. Pedro Iglesias, que abre ahora para Alex Dorado, fuera. Ojo, muy errático el conjunto visitante en ataque. Sí, también la defensa de Trove está siendo muy agobiante, muy asfixiante y eso está provocando los errores. Ojo, fly, Alberto Castro, conexión con Suegra, Castro, que pone el 3-0. Con Suegra puso a volar a su compañero, que pone el 3-0 en el Luminoso. Y ahora anota el Novas 1-0, bastante bien buscado el hueco por parte de Andrés Sánchez, que ha encontrado muy bien la espalda de Jesús Melgar. Y ya turno para los malagueños, que mueve la bola ya en campo contrario. Lonel, que juega con Melgar, en lo que con Suegra ordenaba jugada para todos sus compañeros. Guilherme, nuevamente para con Suegra. Aparece Sean Corning en permuta, tuya mía. Ahora en cruce para Guilherme, que casi pierde la bola, lanza y anota. El látigo de Lionel está bien activo. El Indiana Jones del Trops Málaga está con hambre de victoria, ¿no, Antonio? Está haciendo una temporada increíble. La verdad que está teniendo mucho porcentaje positivo de lanzamiento. Y bueno, esto está haciendo también que Trops esté en esta posición de la tabla. También algo muy importante, el crecimiento que está teniendo en defensa. Porque empezó la temporada siendo muy importante en ataque, al final sus cualidades físicas y su capacidad de lanzamiento ayudan a ello, pero en defensa siempre era como el cambio ataque-defensa, pues no confiaban tanto en él y ahora mismo, sobre todo desde que se sonó Portela, como os comenté anteriormente, está teniendo muchos minutos y de calidad en defensa. Sí, en general todo el equipo ha tenido que dar un paso adelante, saber que su baluarte defensivo no estaba disponible. Y ojo, porque ahora anota el Balinox Novas, gran gol de Santomé, que se elevó por encima de la defensa malagueña. Y era turno de réplica nuevamente para el cuadro malagueño. Con Suegra, que juega con Sean Corning, en lo que actuará de lateral en esta jugada, al menos de inicio, con Suegra. Alberto Castro en permuta para Martins. Martins, que juega con Guillermo Lonel. Con Suegra, que aparece en carrera, buscó el hueco, no encontró. Alberto Castro, sí, 7 metros. Defensa, sí, siete interior. Metros por defensa interior, yo creo que han sido claros. Y lo admite. Sí, sí, al final ha tenido que hacer un ajuste. Y cuando hace un ajuste es muy normal que al final acabe pisando la línea. Y Pablo Soler, se ha quedado materializarlo. La joven promesa del conjunto malagueño. Sí, especialista en los 7 metros. Pablo Soler, vemos cómo ya se prepara, recibe el ok, amaga, paró el guardameta, rebote. Y anota el rebote, había habido defensa interior, pero al final cuando el gol nos arbitra 5-2. El mal del comentarista, decir que es especialista en un tipo de lanzamiento y fallarlo, ¿no? Sí, sí, el mal del comentarista siempre está presente. Y ataca el Balinox Novas. Flores, que juega con Santomé. Santomé, que trató de jugar para su compañero. Pierde la bola. Melgar. Sean Corning al contraataque. Y anota el estadounidense. El internacional con Estados Unidos pone el 6-2.
qué bien ha salido hoy el conjunto malagueño. Sí, partido muy serio el que están haciendo hasta ahora. No quiere que se le escape esta oportunidad. Y bueno, todo pasa por la defensa. Están siendo muy, muy contundentes y eso también le da la oportunidad de salir al contraataque. Y ojo, porque aunque no se haya hablado mucho hoy, de hecho, Henry Carr, titular, y además en el centro de la defensa. Tú sabes muy bien que a mí Henry Carr es un defensor que a mí me encanta, desde que jugaba en Primera Nacional, y es que está creciendo muchísimo. Y ojo, pues sorprende Pedro Iglesias desde los 8 metros en apoyo y pone el 6-3. Muy buen lanzamiento, la verdad, no se lo esperaba la defensa, que estaba con los brazos abajo y ha pillado desprevenido a Jorge Villamarín, así que muy buen tanto. Sí, al final el sorprender al adversario es algo muy importante en el balonmano. Consuegra, que juega con Alberto Castro, moviendo a lo largo de la primera línea. Aparece Martín nuevamente en permuta. Ahora para Guillermo Lonel, que juega con Consuegra. Nuevamente Castro con la finta de brazo, encontró el hueco, falló. Como diría mi entrenador, mató un topo. Tiene pinta que en el partido de hoy los colegiados van a dejar jugar y que ese tipo de acciones no la van a penalizar. Sí. Dos minutos a Henry Carr, parece ser que dio un golpe en la cara, ¿no? Supongamos. No. Vamos a ver la repetición. Visitante, 6-3. Y ya mueve la bola Santomé, que juega con Iglesias. Ahora para Pereiro. Amago de pase, ahora recibe Pereiro. Golpe. Muy buena defensa de Guillermo, ¿eh? Sí, porque ahí, con la posición en la que estaba, si agarraba, era muy fácil dar en cara o cuello. Se exponía mucho. ¡Ojo! ¡Ay! Era un buen robo de balón, pero hubo pie antes. Que si no lo hubiese sabido, ese robo de balón era muy importante. Y en prioridad, cada balón que roba es como si robas dos, realmente. Iglesias, que para Pereiro. Abre para el extremo y anota. Gran gol ahora de Germán Hermida. Vemos que van a quitar a Jorge para que entre Consuegra y atacar en la misma cantidad de jugadores. A ver cómo sale ese tipo de acciones, porque es un poco más arriesgado, ¿no? Sí, es bastante arriesgado, pero bueno, tienen que estar avisados en las primeras líneas, por seguro tienen que salir corriendo para que entre Villamarín. Martins, que juega con Guillerme, Consuegra, ahora para Alberto Castro. Casi pierde la bola, Consuegra que la recupera. Ahí hemos visto como Melgar ya había salido del campo y bueno, se ha quedado fuera. Está ya Villamarín. Aviso pasivo, falta en ataque. Y era muy bien repliegue defensivo en inferioridad numérica, ¿eh? Han evitado un contraataque que parecía cantado. Y turno para el Balinox Novas. Iglesias. Con Santomé, tuya mía. Ahora Pereiro. Abre muy bien para Dorado. Villamarín. Muy bien Villamarín en estos minutos, ¿eh? Sí, la verdad que es importante que en una inferioridad numérica el portero saque bolas y la verdad que su equipo siempre agradece esta acción. Y ya están todos por parte del conjunto malagueño. Consuegra. Que mueve la bola ya con sus compañeros. Sean Corning. Consuegra con la finta de giro. Golpe. Martins. Ya para volver el juego con Consuegra. Ahora para Alberto Castro, tuya mía. Entre los dos integrantes de la línea. Alberto Castro, finta de giro. Golpe. Están pecando mucho los jugadores de drop de hacer la finta de giro y se están pillando bastante bien, así que no está siendo muy efectiva. Yo creo que tienen que mover más la pelota, de fijar más a su oponente y así podrán tener una ocasión de lanzamiento más clara. Ojo Martins, que recibe, se intenta dar la vuelta, se devuelve a Consuegra, aviso de pasivo. Consuegra, que lanza dentro de sorprender, el relanzamiento y sale de fondo. También Novas ha aumentado su intensidad defensiva, eso se está notando también. No están teniendo lanzamientos claros el conjunto malagueño y eso está haciendo que se puedan poner a uno. Sí, al final llevan el equipo malagueño ya 4 minutos sin anotar.
que eso es algo al final que se nota. El 6 goles en 6 minutos a 4 minutos y algo sin anotar es un cambio bastante relevante y se explica por eso, por lo que tú has comentado, la subida de intensidad en defensa. Y ahora turno para el Novas. Hermida va con su compañero Iglesias. Novente del extremo, erra el lanzamiento. Y era turno de réplica para el conjunto malagueño. Ojo, y que casi roba la bola. Bastante atento ahí Pablo Castro. Alberto Castro no ha visto que el jugador de Nova estaba esperando justo eso, que pasará de manera poco efectiva para intentar robarlo. Y ha sido un buen susto para los malagueños. No más que Guilherme Lonella se debe anticiparse. Ahora Guilherme con Alberto Castro. Golpe. Y tarjeta amarilla para Iago Flores. Sí, por simulación. Por intentar simular falta en ataque. Alberto Castro, que bota, se va de su rival. Abre para Leonel, con todo el espacio. Muy buena parada por parte de Jorge García. Iglesias con Pereiro. Pereiro, golpe. Ahora turno para Flores, de poner la bola en juego. Juega ya con Pereiro, que ya mueve para Pedro Iglesias. Santomé. Iglesias nuevamente mueve a lo largo de la primera línea del cuadro visitante. Santomé, Iglesias, tuya mía. Ahí vemos como hable para Dorado, pierden la bola. Turno para los malagueños. Guilherme Lonel, que trató de pasarse a su compañero y casi roba ahí Pereiro. El rebote favoreció a los malagueños. Lonel, ahí a lo largo de la primera línea, ejerciendo de central. Pedro Martins al palo. Ese tipo de acciones son complicadas de un pivote tirando por la zona exterior. Al final se reduce muchísimo el ángulo y anota Santomé, 6-5. Y los pivotes tienen que tener mucha calidad de lanzamiento para que puedan anotar ese tipo de lanzamiento. Sí, así bueno, que es más difícil que un pivote anote por esa zona en vez de buscar más elaboración y encontrar un lanzamiento más claro. Porque al final está muy escorado y tampoco, con el poco espacio que tienes, no te da para saltar mucho como puede saltar un extremo que va con carrerilla. Martins. Y ya juega con Consuegra. Ahora para Alberto Castro. Consuegra nuevamente con Martins. Ahora sí, la peinada. 7-5. Y rompen la sequía de casi 8 minutos. Sí, sí, bueno ha sido el lanzamiento de Martín, mejor ha sido el pase de Consuegra ante la pierna. La verdad que ha sido una asistencia impresionante. Ahora turno de nuevo para el Marinox Novas, para intentar ponerse a un gol de distancia nuevamente. Iglesias, vaya con su compañero. Da Costa, ahora con Pereiro. Pereiro frente a Guilherme, golpe. Y bola nuevamente para Novas. Iglesias para Santomé. Santomé nuevamente con Iglesias. Trató de sorprender, pero erró el lanzamiento. Me está gustando mucho la zona defensiva central de Trops con Henry. Me está gustando mucho cómo lo está haciendo. Y vemos la final. Ahora Melgar, la vaselina, 8-5. Decía Antonio. Digo que me está gustando mucho cómo está defendiendo Henry Kahn en el centro junto a Pablo Fernández. Me parece que se están entendiendo perfectamente, las ayudas defensivas las están haciendo muy bien y solo llevan 5 goles en 15 minutos en contra, ¿no? Entonces eso habla también de la efectividad que están teniendo. Y ahora turno para el Novas. La Costa con Iglesias, que juega con Trivković. Ahora para Santomé. Abrimos para el extremo. Santomé con Trivković.
10 ya lo va a hacer otro extremo, Villamarín. Villamarín le está ganando la partida a los dos extremos, ¿eh? Sí, también la vacunación defensiva ha provocado que tiren muy, muy cerrado. Y eso también facilita más la labor de los porteros, que tienen más oportunidad de parar la pelota. Y hablo, insisto, de la defensa de Trump, que hasta ahora mismo está siendo impresionante. Muy, muy buena, muy dura. Y ya te digo, que están vacunando muy, muy bien. Y Noval, la verdad, que está sufriéndolo. Ojo, porque hay cambio en el conjunto malagueño. Se retira Sean Corning, entra Daniel Palomeque, el jugador malagueño. Se acomodan la nueva pelota los jugadores del cuadro malagueño. Con Suegra, con Guillermo Melonel, en cruce con Melgar, que aparece ahora en permuta. Con Suegra para Guillermo, que busca el hueco, no lo encuentra, se da dos minutos. Dos minutos para Trivković. Sí, dos minutos muy claros. El agarrón continuado por la espalda ha sido evidente, así que dos minutos claros. Dos minutos de manual. Ya mueve la primera línea del cuadro malagueño. Guillerme, erró el lanzamiento. Y ya turno para el Novas. Santomé. Que sube la bola, se apoya en Manu Martínez. Pereiro. Hace mover la bola a lo largo de toda la primera línea. Santomé, que aparece nuevamente. Ahora Pereiro. Santomé. Santomé en bote. En cruce con Pereiro. Abren para el Dorado. 7 metros. Llegó tarde Palomeque. Y defensa interior. Sí, 7 metros muy claros también. Defensa interior. Además, creo que también ha llegado un pelín tarde. Así que también 7 metros muy bien arbitrado. Ojo, pues se va a hacer daño de Acosta. Se duele de un golpe en la boca. Ahí, pero vemos como ya ahí se acercaba a disculpar Palomeque. Y parece ser que está bien. Podrá seguir jugando del jugador del cuadro visitante. Hermida frente a Villamarín. Amaga. Y anota. 8-6. Ojo porque Trops no termina de despegarse del marcador. Está siempre a 2-3 goles de distancia. Que eso en cualquier momento no vas. Y aumentando su intensidad defensiva, puede recuperarlo. Y ojo ahora, balón para Novas, parece que han sido dobles, ¿no? Al caerse la bola y... Sí, ha sido una mezcla de doble, también ha dado en el pie. Ha sido mala fortuna de Consuelo. Sí. Ahí vemos porque, ojo, porque lo que te decía, ahora oportunidad de ponerse a uno, ¿eh? Sí, es lo que te he dicho, que un error tonto, un lanzamiento fallido, te puede meter otra vez el empate, ¿sabes? Sí, incluso... unos minutos buenos, de buen parcial, de buen hacer de otro equipo y ya está ahí. Pereiro. Entra por el centro, pasos. Muy bien, Henry Cal, otra vez. Palomeque al contraataque. Muy bien, Jorge García. Se la vio venir y puso el pie donde nadie lo habría puesto. Muy inteligente el portero de Marinox Novas. Y ahora turno de réplica para el Novas. Tendrá otra oportunidad de ponerse a uno. Finalmente está habiendo un tanteo bajo hasta el momento, realmente. Sí, son defensas muy duras las de los dos equipos. Entonces también va a provocar esta situación. Sí. Martínez, un Pereiro, paró Villamarín, rebote para Da Costa y anota. Qué capacidad de salto tiene el jugador de Novas. Suegra, que juega con Alberto Castro. A lo largo de la primera línea. Castro con Luis.
dos minutos. Lo derribó, lo levantó y al final cayó al suelo, son dos minutos. Sí, yo creo que lo sanciona por el agarrón continuado. Y además que lo ha hecho en 12 metros, tampoco estaba muy justificado hacerlo en esa zona del campo. Yo creo que si hubiese hecho a lo mejor en 7 metros, en otra situación, podría no haber sido dos minutos, pero haberlo hecho allí tan alejado, al final no había peligro tan... No había un peligro clamoroso. Sí, son dos jugadores muy fuertes que entonces se va a notar mucho ese agarrón. Sí. Consuegra, que abre para Palomeque. Palomeque que saca la bola. Su compañero, Luis Castro, que abre para Melgar. Al palo, rebote, Da Costa. Golpe de Palomeque. Oportunidad de empate. Se la sabía Jorge García, que la estaba esperando en el corto. Y ojo que nunca se termina de pegar drops y las situaciones de uno más no las están sabiendo resolver muy bien. No, no, y incluso si ahora notan, ya se empata 8. Martínez juega con Pablo Castro, Trivković. Ahora con Martínez nuevamente, que ataca en bote, juega para su compañero. Ojo ahí. Casi se la juega Pablo Fernández, pero estaba ya el portero llegando a portería. Jesús Melgar con Luis Castro. Y ya un poco de calma en ataque malagueño y se retira Melgar para que ingrese Pablo Soler. Consuegra, que trató de jugar ahí con Cabrera, pero estuvo muy rápido la defensa de Novas. Si no me equivoco, el conjunto malagueño todavía no ha conseguido anotar con un jugador más en pista. Siempre que ha tenido esta situación, ha errado el lanzamiento o se ha perdido la pelota. Sí, todavía no lleva ningún gol en las superioridades que ha tenido. Martínez, se ve allí en el extremo de Acosta. Nathan Moreno, debe jugar con su compañero. Aviso de pasivo y pierden la bola. Pongan el portero. Alberto Castro y gol. ...9-7, al árbitro le ha costado concederlo, pero es que ha dado en el palo dentro. Se puede, vamos a verlo ahora en la repetición en nuestras pantallas. Sí, creo que ha dado justo en el palo de dentro y daba la sensación de que no había entrado cuando realmente se había sido. Sí, hemos visto, dan el palo de dentro y sale ahí, pero realmente ha sido gol. Y ha sido el primer gol en... ¡Ojo al palo! El lanzamiento, primer gol en superioridad por parte del Málaga en el día de hoy. Golpe. Ya mueve la bola Diego Pérez, que está gozando en sus primeros minutos del partido de hoy, con Alberto Castro. Ahora para Luis. Luis, que juega con su hermano, que encuentra el hueco y anota. 10-7. Alberto Castro tiene muchísima facilidad por la calle y tiene un lanzamiento durísimo al largo. Y bueno, así se ha visto ahora mismo, ¿no? Sí, al final... Se ha visto ahí una gran capacidad en el movimiento de balón. Y ahora Martínez, que mueve la bola con Trivković. Ahora para Flores, que regresó de la exclusión. Moreno, con su compañero, erraron el lanzamiento, golpe. Turno para el Trops Málaga, después de ampliar la distancia, 4 goles nuevamente. Oportunidad para Pablo Soler, que anota, 11-7. Han conseguido despegarse un poquito más de nuevo el marcador. Sí, pues buena asistencia también de Diego Pérez, que ha visto solo a Pablo Soler y ha saltado al defensor para poder efectuar el pase. Y también muy buen lanzamiento de Pablo Soler. Tiempo muerto por parte de Vainos Novas. Veremos a ver, porque al final el conjunto visitante necesita hacer un par de ajustes ahora que se está alejando el conjunto local. ¿Qué esperas después
después de este tiempo muerto y cómo lo estás viendo hasta ahora. Sí, creo que el entrenador de Novas ha tenido que parar el partido porque se han visto esa renta aumentada. Entonces va a intentar que sus jugadores se motiven, que todavía están ahí en el partido, que queda mucho y que efectuando dos o tres defensas con intensidad y fuerte pueden volver a meterse ahí. Y yo aquí no creo que le va a decir a lo suyo que tenga más tranquilidad en ataque, que han tenido muchos fallos de pase, de recepción y que sobre todo cuando sean uno más, que estén en superioridad, que jueguen con más tranquilidad, ¿no? Que están desaprovechando esa situación y es algo que puede sacarle mucha ventaja del partido. Vemos cómo se preparan ya los jugadores del conjunto malagueño. Parece que van a seguir más o menos lo mismo en pista. Pablo Soler, Palomeque, Pablo Fernández, Alberto Castro, Luis Castro, Henry Carr y Jorge Villamarín. Ya por parte del Novas, Pereiro, Santomé, Pedro Iglesias, Da Costa, Flores y Hermidas. En portería parece ser que seguirá Jorge García, que se encuentra en el banquillo hablando con sus compañeros. Iglesias, ya mueve con la bola con Santomé. Ahora se hace llegar a Pereiro. Santomé, que ataca al centro de la defensa. Pereiro, que hace cruce ya con Iglesias. Ujo, podría haber sido golpe, finalmente consigue sacar la bola jugada. Aviso de pasivo. Paró Villamarín. 11-7, recordemos, luminoso. Pues estamos llegando a los últimos 5 minutos de esta primera mitad. Y se pueden poner una distancia de 5 goles. El equipo visitante está pecando mucho del bote en primera línea. Entonces, la velocidad de balón se reduce muchísimo. Provoca esas acciones, ¿no? De un lanzamiento muy, muy cerrado del extremo derecho y Villamarín, que parece que lo tiene estudiado, de que el lanzamiento vaya arriba al largo. Los dos han sido así. Los dos que han tenido ese extremo han sido así. Y lo sabe y, bueno, ha detenido los dos. Y ya juega un junto malagueño. Luis Castro con Cabrera. Ahora le da la bola a Pablo Fernández. Diego Pérez en cruce con Pablo Fernández, que se la devuelve. Fernández con la finta. Control hueco, no, no hubo golpe. Y ahora ojo porque es vicio pasivo, Diego Pérez. Va Luis Castro, que tengo que jugar con pivote. Recuperó la bola Trops. Vuelve el aviso pasivo. Pablo Fernández trató de sorprender. Y ojo el rebote, gol de Trops, gol de Pablo Fernández. 12-7. Al final el rebote después del lanzamiento es muy importante, sobre todo cuando no consigue atajarle al portero, cuando no consigue hacerse con ella, hay que estar muy muy atento porque si consigue hacerse el equipo rival con el rebote le está regalando una oportunidad más de gol. Y al final la va a coger en 6 metros, así que puede materializar desde ahí. Sí, ha estado muy inteligente esperando a que botase la pelota, porque si la coge rodando por el suelo es área, es pisando, saca del portero, así que ha estado muy inteligente Pablo. Ojo, error Iglesias. Ojo, porque puede seguir distanciándose el marcador del conjunto malagueño. Tiene en su mano ponerse a 6, la máxima diferencia del partido. Luis Castro para Pablo Fernández. Falta en ataque. Oportunidad de contraataque. Y anotan. Gran gol ahora por parte de Pablo Castro. Ya pone la bola en juego el conjunto malagueño. Diego Pérez juega con Luis Castro, tuya mía, a lo largo de la primera línea. Diego Pérez con Fernández, ahora Luis Castro, que recibió golpe y tarjeta amarilla al entrenador de Novas. Cabrera con Diego Pérez.
Diego Pérez, encontró el hueco, hubo golpe, tendrán que encontrarlo de nuevo. Y para el tiempo para que entre la Mopa. Ojo, Antonio, quedan ya 2 minutos y poco más de 15 segundos. ¿Qué esperas de lo que queda de esta primera mitad? Yo espero que... Parece que... Pues creo que el conjunto malagueño va a intentar asegurar este ataque. Quiere minimizar los errores. Irse con la máxima renta posible al descanso y ahí seguir construyendo la segunda parte. A turno para Diego Pérez, que ya con Pablo Fernández, Luis Cacho, aparece en permuta. Para Diego, Diego, encontró el hueco y anotó, no se lo pensó. 13-8. Ahora turno para Novas. Pedro Iglesias, que juega un Santomé. Pereiro, nuevamente Santomé, en bote. Por otra vez con Pereiro. Chapó Pablo Fernández y oportunidad de contraataque. Palomeque. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. 14-8. Prueba máxima en el Luminoso. 6 arriba. La defensa de Trout está siendo impresionante, espectacular. Muchísima dureza. Insisto, el partido de Henry hasta el momento creo que está siendo... Muy, muy serio en defensa. Para mí solo ha tenido el fallo. Ha sido sin querer y accidental del golpe en la cara de los 2 minutos. Pero a partir de ahí ha tenido un partido muy, muy serio en defensa, muy contundente. De esos de los que el entrenador tiene que apuntar, de cara a futuro. Pereiro, juega con Iglesias, ahora para Santomé. Santomé, que debe jugar con su compañero. Pisó, es lo que consigue robar la bola. Bola para los adversarios. Últimos 45 segundos de la primera parte. Iglesias para Santomé. Santomé para Pereiro. Pereiro que se abre y anota. Parece ser que el Trops Málaga, salvo sorpresa. Ojo, tiempo muerto de Quino. Que se le ve un poco a disgusto por ese último gol que han recibido. Sí, porque la defensa ha curado muy bien, ha provocado un lanzamiento por fuera. Y lástima que ha entrado entre las piernas de Jorge Villamarín. Y yo creo que es lo que reclama, ¿no? Que por poco no han conseguido detener esa acción y tener la oportunidad de ponerse a un gol más de diferencia. Sí. El balón para ponerte a 7, poner una nueva máxima justo antes del descanso y ya con un colchón de 7 goles se puede afrontar la segunda parte de otra manera. Un poquito más asegurar esa ventaja que a otra cosa. Y bueno, ¿qué esperas de estos últimos segundos? Yo no sé por qué me espero un fly, ¿eh? Eso mismo te voy a decir, que yo no lo descarto. Yo estoy viendo bastantes posibilidades de una jugada de Quino ahí a sorprender a sus rivales y el fly al final es algo bastante recurrente por los equipos en estas situaciones. Vemos cómo sale ahora para esta última jugada los que estaban ya antes. Un equipo muy joven, salvo Villamarín, Cabrera y Luis Castro, el resto jugadores bastante, bastante jóvenes, ¿eh? Y apenas superan los 21 años. Todos del nuevo siglo, Palomeque del 99 y ya, bueno, los 3 jugadores que hemos comentado anteriormente. Palomeque con Luis Castro, encontró el hueco y anota. Entre las piernas la devolvieron. Flores para Hermida. Hermida nuevamente. Se acabó el tiempo, no pudieron lanzar. 15-9, 6 arriba el Trops, buscando asegurar esa tercera plaza. Antonio, nos vamos al descanso y ahora volvemos, ¿no? Así es. Hasta ahora.
¿Qué cuál es el secreto del Mango Drops? Os lo voy a contar. Escuchar la naturaleza, atenderla con mimo y aprender de ella. Para entender bien cuando nos dice... Pues yo ya estaría. Y así disfrutar la sensación única de el mango más mango. ¡Wow! Drops es mucha fruta. Hay lugares donde todo... Sixto, llevamos más de 20 años en el sector de la rehabilitación y restauración de fachadas e impermeabilizaciones de edificios. Somos especialistas en comunidades de propietarios. Somos empresa homologada por el Ayuntamiento de Málaga. Financiamos su obra. Si piensa en rehabilitar su edificio, Pintura Sixto.
Por favor, aguacatito, no me salgas pocho. Tranquila, tranquila, porque soy la fiesta de tu mesa, que lo sepa todo el mundo. Estoy siempre en mi punto, ni pochito ni durito, porque mira mi color, mira mi sabor, mira mi etiqueta y pruébame mil recetas, porque soy un aguacate. ¡Drops! Sí, es drops, es mucha fruta. Baloncesto, fútbol sala, fútbol 11. Todo el deporte base malagueño, tanto femenino como masculino, te espera aquí, en Moraga Stream. Vive todos los partidos y competiciones de nuestra mano, te lo llevamos a casa. ¿Te la has perdido? Es tan simple como darle al play y revivirlo. Disfruta de contenido profesional centrado en el deporte base. Zona mixta, goles, triples, cañitos, repeticiones, resúmenes postpartido y comentaristas. Todo eso y mucho más en Moraga Stream. ¿No te has enterado? Moraga Stream. Crece con nosotros. Ya estamos aquí de vuelta. Estamos con el plato fuerte de la tarde. ¿Quién dijo que dejarlo mejor para el final, cuando puedes tenerlo al principio? Seguimos con este partido correspondiente a la quinta jornada de la fase ascenso a Sobal, entre el Trops Málaga y el Bainox Novas. Esperando el ok del colegiado, que ya lo da. Y ataque el conjunto malagueño para poner una nueva máxima de 7 tantos. Vemos cómo ya mueven la bola a lo largo de toda la primera línea. Antonio, ¿qué te ha parecido la primera parte? Bueno, la primera parte ha sido muy, muy seria por parte de Trops, y yo creo que la segunda va a ser igual. No quieren que se le escape esta renta. Con rebote para Martín, se anota. 16-9. Turno de nuevo ahora para Novas, de reducir esta distancia. Apuntabas tú antes la importancia de los rebotes y otra vez se ha visto reflejado. Pedro Martín ha conseguido lanzar solo y bueno, ha puesto este gol de diferencia y ya van 7. Es que al final es eso, con lo que cuesta defender bien una jugada, se te puede ir todo por tierra y al final, golpe. Sí, de hecho Jorge García se ha mosqueado un poco con sus compañeros diciendo, tío, cuesta pues, mucho trabajo para que... Y sobre todo para un portero que... cuando tienen en una situación más o menos de peligro, poder parar cuesta muchísimo. Encima que consigues esa parada, que al final está dando ya la defensa por buena, aunque no haya sido buena, realmente, porque la defensa ha fallado, pero ha sido tú que has salvado ese cometido. Después cogen el rebote y se va todo por tierra en el último momento. Y vemos cómo ya ha pasado el chico de la mopa. Y podrán reanudar el partido. Flores, que pone la bola en juego. Ahora con Emerick. Flores con Trifkovic. Trifkovic que bota para Santomé. Santomé nuevamente con Trifkovic. Que se eleva. Era el lanzamiento de Acosta. José Leira escogió el rebote y ya pone un poquito de calma al juego. Iglesias, que vemos cómo ordenaba a sus compañeros. Aparecen Permuta, ahora Santomé. Trifkovic. Muy buena defensa por el conjunto malagueño. Contraataque, Sean Corning, y anota. 17-9, 8 arriba, máxima diferencia. Otra buena defensa de los malagueños. Bloqueaje defensivo de Henry Carr, que insistimos que está jugando un auténtico partidazo. Sí, sí, al final... la defensa de Henry Carr le está dando mucha solidez al Trops y es parte de la renta que tiene. Y anota, la puso donde no llega nadie. 17-10. Sí, Jorge ha confiado en el bloqueaje defensivo de Alberto Castro, que se ha visto superado, ¿no?, por el jugador de Nova, que ha lanzado cómodamente por encima. Sí, al final tiene muy buen lanzamiento exterior y muy buen salto. Y ha podido, pues eso, sobreponerse al rival e incluso anotar. Consuegra, Rojón Melonel, ahora para Melgar, Consuegra.
con Alberto Castro, que abre ya para Sean Corning, para Consuegra, Leonel, que bota Alberto Castro, trató de sorprender muy bien Jorge. Y a turno de nuevo con el Balinox Novas. Muy buen despliegue defensivo de Trop, que está viendo cómo este último ataque quizá no está siendo tan efectivo, pero lo está implementando con la defensa y también con el despliegue. Sí, al final una buena defensa y una buena portería es un 70% del partido, ¿eh? Y después, si esos minutos de ataque, los que no te sean las cosas, lo suples con una buena defensa, pues duele menos. Iglesias, que abre para Da Costa y la puso justo donde no llega nadie. Alberto Castro, que jugará con Consuegra. Nuevamente para Guillermo Leonel. Tuya mía a lo largo de la primera línea del cuadro malagueño. Consuegra, ahora con Guillermo Leonel. Sean Corning. Guillermo, que se queda sin opciones y pierde la bola. Y ahora turno de nuevo para el Benox Novas de seguir reduciendo esta distancia, de intentar llevar las 5 goles. Trivković con Flores, que anota. 17-12. Muy buen gol del pivote de Iago y también muy buen pase. También estamos viendo cómo Novas ahora está teniendo más participación en equipo, es decir, está moviendo más la pelota, está teniendo más calma. Se ha visto también antes en la acción con el extremo izquierdo, con Da Costa. Y si sigue así puede recortar más la distancia y complicarle el partido a Trop. Sí. Alberto Castro, que vemos cómo no ha podido salir de ahí, será golpe. Castro nuevamente, ahora para Guillermo Leonel. Martins, que apareció en permuta, Consuegra, nuevamente ahora con Alberto. Consuegra, que jugó con Cabrera, golpe. Martins, nuevamente para Consuegra. Aviso de pasivo, Alberto Castro con 1-1. Falló el lanzamiento. Turno para Novas, que ya sube la bola. Trivković, juega con Santomé, ahora para Iglesias, que abre para su compañero en el extremo y da un poquito de calma al movimiento de balón. Y mueve a lo largo de la primera línea con Santomé y Trivković. Dusan Trivković, de nuevo un bote, juega ahí con Flores, hubo error de balón, pero hubo golpe, ojo, 2 minutos. 2 minutos por agarrar y desplazar al rival para Guillermo Leonel. Y ojo, a ver, cambio, esta exclusión ha provocado que en vez de Martins tenga que seguir a defender Pablo Fernández, que al final es un jugador que conforme han pasado las jornadas va teniendo cada vez más peso en la defensa de este equipo. Al final sus cualidades la habilitan para ello y su trabajo pues la ha llevado ahí. Sí, ha progresado mucho Pablo Fernández a lo largo de la temporada y ahora cuenta que no con él lo momento más importante. Ojo, importante para de Villamarín. En inferioridad las paradas y las buenas defensas valen doble. Y hemos visto como el colegiado avisaba a José Leira que tuviese cuidado, que el balón había ido a la cara y que Villamarín ha tenido que quitar la cara y poner la mano. Que tuviese cuidado con eso porque podía ser exclusión o incluso expulsión, dependiendo ya de la intencionalidad que considere. Sí, también tres lanzamientos del extremo derecho que ha tenido Novas, los tres han ido a rival largo y Villamarín ha sabido pararlos todo el rato, o sea que le está saliendo bien la jugada al portero malagueño. Hemos visto golpes sobre Luis Castro. Tendrá una oportunidad el conjunto malagueño de ponerse 6 arriba nuevamente. Alberto Castro con Luis. Luis, que buscó el hueco. Melgar, que trató de salvar la bola, pero pisó la línea para ello. Y ya puede volver en juego Novas. Ojo, porque ahora en Pablo Fernández ha ingresado Henrik Carr. Trivković, que se deja la bola atrás. Salió de banda. ¿Para quién? Para Novas.
Dice el colegiado que el último en tocar fue Luis Castro o Henry Carr. No sé, es que ahí ha habido una lucha entre tres que al menos a mí no me ha quedado claro que ha podido ser el último en tocar. Sí, no sé, no se ha visto muy claro. Así que si el árbitro que lo ha visto de cerca dice que es balón para Novas, será balón para Novas. Confiamos en ellos. Ojo, oportunidad otra vez de ponerse a 4. Y han estado hasta menos 7. Así que cuidado que Novas se acerca con peligro. Sí, se va acercando cada vez más. Y sobre todo acercándose de, aprovechando este. Ojo, al palo. La tuvo Iglesias. Intentando aprovecharse de esta superioridad numérica y también de unos minutos en los que el ataque malagueño pues no está teniendo toda la efectividad que debería. Y ya están todos por parte de los malagueños, ya está en igualdad. Con Suegra, ahora con Luis Castro. Ahora permuta para Martins. Castro con Suegra. Luis Castro. Ahora que abre para Melgar, Melgar que no tiene hueco, se tiene que apoyar a su compañero, Alberto Castro, para Luis, Martins, anota. 18-12, vuelve la diferencia de estar en 6 goles. 7 metros, defensa interior. La verdad que ahí entró muy fuerte al punto débil Iglesias y al final para el defensor eso es muy complicado. No acabar entrando en la línea de 6 metros para pararlo. Sí, también ha agarrado muy bien el brazo Henry Carr, ha ganado bien la posición. Lástima que estuviera dentro del área. Pero Pedro Iglesias sabía que estaba así su defensor y lo aprovechaba. Hermida, frente a Villamarín, anota. 18-13, 5 arriba Málaga. Alberto Castro. Que pone la bola en juego. Luis, con Suegra. Luis, que juega con su hermano. Y este se la devuelve. La tiene la bola con Suegra. Vemos a lo largo de la primera línea. Aparece Martins. Nuevamente Alberto Castro, ahora con Suegra. En bote para Alberto. Aviso de pasivo. Con Suegra que busca el hueco, golpe. Vemos a Trost con faltas en idea en ataque. Quizás están moviendo mucho la pelota de manera rápida, pero no están fijando a su oponente. Entonces no pueden crear espacio para encontrar un lanzamiento con facilidad. Yo incluso pensaría en optar. Para Novas. Martínez, nuevamente con su compañero. Iglesias, otra vez con Martínez, el cruce. Y anotan, 21-15. Turno ahora para el conjunto malagueño. Melgar, que ya juega con Luis Castro. Y este ya distribuye a bola a lo largo de la primera línea. Para que comande José Antonio con Suegra. Con Suegra. Ahora con Luis. Luis, que juega con Alberto. Alberto encontró hueco, anotó, pero fue golpe. Martins, que ya juega con Alberto Castro. Se quejaba Alberto de que no había dado 4 pasos. Y el colegiado se lo retiraba, decía que sí, que ha dado 4. Alberto Castro con la finta de giro. Y ojo, como decían, 2 minutos. Y le agarró mientras, cuando ya lo había superado. Sí, 2 minutos, claro, el enganchón del brazo por detrás. Ojo, porque si ahora notan en superioridad, como 7 metros, se anotan los 7 metros. Alberto Castro se puede ir incluso contento de que no le hayan dado el gol. Sí, al final. Porque al final es gol, no tuyo, de tu compañero, al final gol de tu equipo. Y 2 minutos más en superioridad.
final yo lo veo producente. A ver si lo convierte Pablo Soler. Sí, al final todo depende de que Pablo Soler haga bueno. Pues cerró el lanzamiento, Jorge García lo paró. Finalmente no, no puede decir que le haya salido bien el cambio. Es raro que Pablo Soler haya fallado 2-7 metros en el partido, ¿eh? No, sí, la verdad es que sí. Ahora turno para Martínez. Ojo, va a haber 2 minutos que van a recaer sobre Pablo Fernández. Y tendrá que entrar la Mopa. A Pablo Fernández no le han gustado esos 2 minutos. Creo que reclama el árbitro de que le estaba agarrando Iago Flores. No lo han visto así, no lo han considerado así. Así que se va 2 minutos Pablo Fernández al banquillo. Y ahora pondrá la bola en juego el conjunto visitante. Será Iago Flores quien la ponga en juego ya en igualdad numérica. Pedro Iglesias, que juega con sus compañeros. Martínez. Nuevamente con Iglesias. Martínez, que fija su Alberto Castro. Iglesias nuevamente. Ojo, como ven, al llegar al extremo y anota. 21-16. Se luce a distancia 5 goles. Muy buen gol de Germán con esa contrarroca. Muy buen recurso. Y ahora pues ya vuelve un juego. Vuelve hacia la portería Ross Málaga. Entra con suegra por Villamarín. Así que estarán en igualdad sin portero. Sí. Melgar y anota. 22-16. Y ya hemos superado este hemisferio de la segunda mitad. 15 minutos quedan de juego en este partido. Veremos a ver quién se lleva el gato al agua, porque es un partido vital por el ascenso al Sobal. Sí, al final Tro está jugando a muy buen nivel, está poniendo las cosas muy difíciles a Novas. Defensa interior. Henry Carr tuvo que llegar a ayudar cuando Sean no habrá dado robar y al final era eso o anotar o dejarle de marcar. Sí, no lo ha protestado tampoco Henry. No, le ha dado pena por lo típico, dices, ah. Pero bueno, ojo porque sale Pedro Blanco. El santo malagueño se pone bajo palos. Ante Germán Hermida, que lanza de primeras y anota. Estuvo cerca de parar el guardameta, pero 22-17. Llega la bola Jesús Melgar. Juega con Alberto Castro. Muy largo de la primera línea. Melgar nuevamente con Luis Castro. Que amagaba. Golpe. Ya están todos por parte de Tron Málaga. Están en igualdad. Ya son 7-7. Ya vemos cómo se preparan para poder reanudar el juego. Martín, que juega con Luis Castro. Ahora para Consuegra. Alberto Castro. Están haciendo una defensa 4-2, aparentemente. Ojo, ¿para dónde Jorge García? Ahí se deja Alberto Castro, porque dice que lo han derribado. Ahí se dejaba Alberto Castro, me refería por ese un touch con Flores. Y ahí 7 metros cuando pedía el Trops falta en ataque. Sí, señalan que estaba dentro del área. Y vamos a ver, Hermida será el nuevo encargado de materializarlo. Hermida nuevamente frente a Pedro Blanco, el santo malagueño, que vuelve de nuevo a ponerse bajo palos.
lanza y anota. La puso donde no llega nadie, Antonio. Sí, ahí era imposible que Pedro pudiera pararla. La verdad es que ha quitado la telaraña. Muy buen gol de Fernando. Y ojo porque ingresa Roberto Muñoz, otro jugador de la cantera del Colegio Europa, de aquí de Málaga. Salía Pedro Blanco y entra Roberto Muñoz. Ahora Martins a la vuelta y erró el lanzamiento. Ojo, oportunidad de ponerse a tres, ¿no vas? Oportunidad muy importante que si aprovechan puede llevar a que pida tiempo muerto Quino. Bueno, robo de balón. Melgar con Suegra. Melgar, gol. 23-18. De ponerte a tres a que se te vayan a cinco. Sí, también muy bien Jesús Melgar con calma, aguantando para evitar al defensor con esa finta de pase. Muy bien Jesús. Pedro Iglesias, que juega con Martínez. Va a haber cambio en la portería de Novas. Sale Jorge y entra Héctor Gil. Vemos como ya ataca el cuadro visitante. Aviso de pasivo. Cae, será golpe. Se dejaba Luis Castro, decía que era dobles. Sí, también está intensificando su defensa ahora Trops. Han visto la oreja al lobo y han decidido aumentar aún más la intensidad defensiva si cabe. Y quieren volver a despegarse en el marcador. Sí, al final es lo que tienen que intentar, recuperar esa renta de 6-7 goles, intentar conseguir un parcial ahora de positivo de uno o dos tantos y luchar por mantenerlo, porque ya el Novas está empezando a jugar también contra el reloj. Cada minuto que pasa, tiempo muerto. Tiempo muerto de Novas. Y a ver qué es lo que tiene preparado el entrenador, porque encima le ha pedido un pasivo. Eso quiere decir que se viene, como he dicho antes, una jugada sorprendente. Como he dicho antes, yo sigo con mi pronóstico, puede que haya fly. Sí, la verdad que en situaciones de pasivo es muy común el fly. También es peligroso, ¿no? Porque los defensas saben que... Queda un pase, ¿eh? Claro. Saben que lo puede hacer perfectamente. Así que a ver lo que tiene preparado el entrenador de Novas. Yo creo que le está diciendo a sus jugadores que muevan más el balón, que cuando lo han hecho han encontrado portería mucho más fácil que en individualidades. Y Quino, yo creo que también decirle a sus jugadores que tengan más paciencia en ataque, ¿no? Que han salido ahora una defensa más abierta, no vas. Así que busquen más el juego con el pivote, pase y va. Y sobre todo, una vez que se han quitado a la línea defensiva superior, lo van a tener mucho más fácil para poder anotar. Sí. Y ojo a ver qué nos depara ahora, a ver qué ha preparado Marinox Novas con solo un pase por delante. Cuando quedan poco más de 11 minutos, 11 minutos y 22 segundos para ser más exactos. El colegiado avisa, pide lo que hay de la mesa. Ah, no, era que habían consumido un pase, ¿sí? Intentaron el fly, pero... No ha sido efectivo. No ha sido muy efectivo. Era que habían consumido un pase. Bueno, había dos opciones, 50-50. El mal del comentarista, no ha acertado. Ahora turno para Trops. Con oportunidad de recuperar la renta de 6 goles. Roberto, que voy a volar de la primera línea. Martín, que recibe en el pivote. 7 metros. Defensa interior. Tendrá una nueva oportunidad desde los 7 metros. Sí, son 7 metros muy claros. Iago Flores los protesta, pero en mi opinión son bastante claros. Y es muy importante en este tipo de defensa jugar con el pivote, ¿no? Sí. Melgar, que anota de primeras. Se la ha jugado, pero ha sido una gran muestra de su habilidad. Sí, muy buen gol de Jesús. La verdad que no hay más pulso en este tipo de situaciones. Un jugador con muchísima experiencia. Y bueno, lo demuestra en cada partido. Al final, tiene ya bastante baja a su espalda y además de bastante habilidad y talento. Y ya mueve la bola Pedro Iglesias, que juega con sus compañeros. A lo de la primera línea, tratando de jugar con Flores. Pablo Fernández consigue hacerse con la bola. Y ojo por la oportunidad de volver la renta a 7 goles. Algo que sería muy importante para poder llegar el partido para el conjunto malagueño.
para el tiempo el colegiado. Ah, vale, vale, para decir que los juveniles que están entrenando detrás de la pista, que no... Calle, que no calienten. Que están muy cerca del campo y pueden acabar influyendo. Yo he visto a más de uno de los juveniles celebrar, nos hemos librado de hacer flexiones, ¿eh? No es por nada. Comartis y anota. Trató de sorprender con suegra y lo consiguió. 7 arriba. Ha pillado despistado a la defensa. Ha estado inteligente ahí con suegra, dándose pasa a Pedro Martín. Quizás Novas ve ya muy difícil el poder empatar el partido o remontarlo y quizás también eso hace que estén más despistados. Texidor, que es Juan Pablo Castro. Ahora con Martínez, quedó jugar con pivote, será golpe. Martínez, que mueve largo de la primera línea. Erraron el lanzamiento, pero ya 7 metros, defensa interior nuevamente. Sí, en mi opinión son 7 metros bien pitados, la verdad. Creo que estaba dentro también Alberto Castro. Germán Hermida, nuevamente frente a frente con Villamarín. No ha fallado un 7 metros en todo el día. Hermida anota. 25-19. Mucha festividad la de Germán en los 7 metros. Sí, la verdad es que consigue ponerlo en lugares muy difíciles para los porteros, además bastante fuertes. Por tanto, son bastante, bastante difíciles de poder parar. Suegra, que juega con Luis Castro. Luis Castro para Roberto. Para el extremo, paró el guardameta gallego y oportunidad de seguir corriendo al contraataque. Ojo Luis Castro, ahí muy rápido también en defensa. Melgar paró Héctor Gil. Muy buenos minutos de Héctor, ¿eh? Sí, ha entrado de suplente, pero está manteniendo muy bien a su equipo, ¿eh? Y ahora Da Costa anota. 25-20. Luis Castro mueve la bola. Y vemos cómo ingresa ya al campo Pablo Soler. Y también Daniel Palomeque. Luis Castro, trató de jugar con Martín, pérdida de balón. Uriol al contraataque y anota. Gran gol de Uri para poner 25-21. Y tiempo muerto de Quino Soler. Cuando quedan, pues poco más de 7 minutos. 4 goles de distancia, todo por decidir. ¿Cómo lo estás viendo, Antonio? Pues veo que Trops ha perdido efectividad en ataque. Eso es así, se ha reducido mucho la distancia que tenía en el marcador. Yo creo que están pecando de tranquilidad, ¿no? De ven que están muy por encima en el marcador y bueno, 3 fallos tontos o 3 lanzamientos errados, que Héctor Gil está teniendo muy buenos minutos, te puede volver a poner el partido apretado, ¿no? Y eso está pasando. Novas está teniendo un juego combinativo mucho mejor que en la primera parte y también la intensidad defensiva ha cambiado bastante, entonces eso hace que estén a 4 en el marcador y todavía todo por decidir. Sí, sí, al final yo creo que si ahora anota Drops ya puede tener un poquito más de calma, pero tiene que recuperar esa defensa de esos primeros minutos de la primera parte, y de la segunda parte también, que diga. Porque con esa defensa tan intensa no va a recibir más de 6 goles en estos 2 minutos, pero claro, tienen que volver a sacar esa garra que estaba mostrando. Una defensa 5-1. Sí, un poco, yo creo más que nada para alejar a Consuegra de la zona de peligro. Luis Castro, que abre ahora para Soler, que anota. 26-21. Han aprovechado bastante bien porque al salir el 1 en defensa
se ha quedado bastante solo ahí Soler y eso al final le ha habilitado bastante para tener bastante hueco para lanzar. Sí, ha hecho un pico mal ejecutado y se ha visto. Ojo Soler, que vuelve a anotar. 27-21. Perdió la bola Orión y salió el contraataque de Trops. Al final el equipo malagueño ha vuelto a apretar en defensa y en apenas un minuto ha conseguido tener dos goles a favor. Ahora turno para Da Costa, que ya juega en cruz con su compañero Teixidor, que mueve la bola hasta llegar al extremo. Ori, nuevamente con su compañero. Trató de jugar con pivote, hubo golpe. Martínez con Ori. Ori que pierde la bola y se da balón para Trops. Palomé queda un poquito de tranquilidad, sabe que el reloj corre a su favor y que perder la bola ahí era más contraproducente que otra cosa. Sí, ellos no tienen prisa ninguna, ¿no? Ellos tienen que hacer ahora ataques más largos y que pase el tiempo. Sí, al final ellos ahora mismo les viene incluso mejor anotar en una posesión larga que un contraataque. Palomé que con la finta es derribado 7 metros, defensa interior. Y ojo, puede ser 2 minutos para Santomé. Ojo Palomé que al final ha sido el que ha marcado el ataque, ha sido el que primero le ha dado tranquilidad al comienzo y el que luego lo ha definido después, consiguiendo una superioridad que pueda darle el partido al Trops ya por completo. Y un penalti que puede ser un 7 metros, puede ser un gol. Sí, es que tenía muchísimo espacio para fintar y lo ha aprovechado. Melgar, que anota, 28-21. Ahí en la finta se ha notado bastante el pasado como lateral de Palomeque. Sí, es un jugador que tiene una finta muy poderosa, tiene un tren inferior muy, muy bueno y lo aprovecha cada vez que puede, ¿no? Lo hemos visto en esta acción, pero lo hemos visto también durante toda la temporada. Pedro Iglesias, que juega con Martínez, hace llevar la bola a su compañero. Andrés Sánchez, que aparece en carrera. Ahora con Pedro Iglesias. Y ojo, que casi pierden la bola. Será golpe. No hay como se quejaba Andrés Sánchez porque no ha excluido al defensor en ese golpe que ha recibido. Otro golpe nuevamente y ojo porque hay aviso de pasivo. Me está gustando muchísimo la pareja central de Henry y Pablo Fernández. Sí, muy joven y con bastante futuro, dos. Erró el lanzamiento. Últimos 4 minutos de partido. Esto cada vez va más de cara para el Trops, Antonio. Sí, la verdad, están 7 arriba. Posesión para ellos, son uno más en pista. Tiene que pasar una hecatombe para que el Trops no se lleve este partido. No, sí, sí. Y ojo porque ingresa Pedro Blanco a jugar los últimos minutos del partido. Luis, que juega el 90 con suegra. Luis, que se deshace de su rival. Perdió la bola. No, tocó en el pie un defensor. Tendremos otra oportunidad de los 9 metros. Con suegra. Que juega con Luis Castro. Ahora, trató de jugar con Pablo Soler. Cuando estaba Martín solo en 7 metros. Ha estado muy listo Germán, ¿eh? Dejando ese espacio creyendo para que Consuegra se creyese que estaba solo. Así que muy bien, Germán. Y fuera de banda, favorable a Novas. Bueno, fue golpe antes. Martínez, que juega con Santomé. Martínez ahora con Andrés Sánchez. Nuevamente Martínez y anota, quitó las telarañas de la portería. Es un auténtico golazo, de Manu. Sí, sí, la ha puesto donde pocos llegan. Vemos que están planteando con una defensa 3-3. Sí, 4-2 también. Un poco entre 3-3 y mixta. A los exteriores, no sé, no es. Ojo, aviso de pasivo, Pablo Soler, erró la vaselina.
Y ojo porque entramos ya en el minuto 58 de partido. Santomé con Martínez, ahora para Andrés Sánchez. Abren para Da Costa, la vaselina anota. Luis Castro. Juega con Soler. Suelen la bola con calma. Saben que ya el cometido está cumplido. Minuto y medio, cinco arriba. Roberto busca el hueco, juega con Palomeque. Palomeque se apoya en Diego Pérez. Martín se anota. Se quedó prácticamente solo en 6 metros. Sí, Novak lleva ya un tiempo con los brazos abajo. No están teniendo esa intensidad defensiva que tenía al principio de la segunda parte y bueno, ha terminado con este lanzamiento de Pedro Martín totalmente solo. Sí. Y ya turno para el cuadro visitante. Andrés Sánchez. Consigue jugar con Pablo Castro. Se da la vuelta, golpe. Y ojo porque esto ya sienta el Trops Málaga en la plaza, 2 puntos arriba. La tercera plaza, 2 puntos arriba, gol habrá ganado. Y eso implicaría que necesita que pierdan 2 partidos el Trops para que Novas pueda arrebatarle esa tercera plaza. Sí, así es. Trops ha ganado 2 partidos contra Novas con solvencia. Y bueno, eso le permite el lujo de poder perder un partido en lo que resta temporada para mantenerse en esa tercera posición. ¿Y por qué no jugar el playoff de ascenso a la Liga Sobal? Incluso con posibilidades todavía para saltar la segunda plaza que tiene Balonmano Nava, porque al final tienen que jugar contra ellos y todavía un Puerto Sagunto Nava que puede complicar mucho a Nava esa segunda plaza. Y bueno, la final del partido, 29-23, se lo lleva el Trops Málaga. Antonio, ¿cómo has visto el partido? Pues la verdad que hizo un partido muy, muy serio por parte de Trop, que partía como favorito tras el partido de ida y también al jugar en casa. Y la verdad que veo que han jugado muy, muy bien y que las expectativas que había sobre el equipo se han cumplido, ¿no? El tener esa intensidad, el estar por encima del marcador y bueno, se ha cumplido. Pues bueno, con esto nos despedimos, pero no por mucho tiempo, porque ahora, en pocos minutos, volvemos aquí en Moraga Stream con el siguiente partido, con el partido ya de los juveniles de este intersector, esta fase clasificatoria, la fase final del Campeonato de España entre Balonmano Petrer Alicante y Trops Málaga. Hasta ahora.